Hola, ¿qué tal? Pues hemos venido al hipódromo de Longchamp de París para conocer la nueva serie Honor 200 con el Honor 200 Lite, el 200 y el 200 Pro. Estamos hablando aquí prácticamente de un teléfono casi de gama alta porque tiene el Snapdragon 8S generación 3, que sería prácticamente el procesador más potente para la gama media alta. 12 GB de RAM, 512 a partir de 512 GB de memoria de almacenamiento, y porque estamos ante un teléfono que a mí me tiene personalmente enamorado, porque vamos a hablar del diseño. El diseño está especialmente cuidado, y no solo eso, sino que está inspirado en Barcelona. En dos aspectos está inspirado en Barcelona. El primero de todos, este módulo de cámaras está inspirado en la famosa Pedrera, en la Casa Milà de Gaudí, en el Paseo de Gracia de Barcelona. Cuando entras tú a la Pedrera, a la Casa Milà, en la entrada de la planta baja tenemos un atrio que es como una especie de patio de luces que da al cielo. Tú miras arriba y da al cielo, pero ves un agujero así ovalado que es esta forma exactamente. Y luego la versión azul, porque está en negro, en azul y en este blanco tan chulo, tan nacarado, la versión azul tiene una línea así que cambia el nacarado y el liso. Y entonces esta línea está inspirada en la línea de la costa de Barcelona. Y eso a mí, pues oye, me ha gustado, me ha tocado. Pero bueno, vamos a hablar de lo más importante, las cámaras. ¿Por qué? Pues porque tiene aquí un módulo con tres cámaras, la cámara principal de 50 megapíxeles, que es especialmente grande, es muy grande para ser un teléfono de gama media, media alta, que es de 1/1.3 pulgadas, no es de una pulgada, pero casi. Y lo bueno que tiene es que están especializados en retratos. Está especializado en retratos porque tiene la experiencia de un estudio parisino, el estudio Harcourt, que por eso hemos venido a París. ¿Y qué ha pasado? Pues que han agarrado toda la experiencia, todas las décadas, por lo menos 20 años de experiencia del estudio Harcourt, y lo han integrado en la inteligencia artificial que procesa las fotos del Honor 200 Pro, por lo menos, el 200 también. Y otra cosa muy interesante que tienen es que las dos cámaras principales del módulo de cámaras se combinan para realizar esa visión bifocal que tienen nuestros ojos, pues se hacen los retratos con las dos cámaras. El sensor teleobjetivo de 50 megapíxeles y el sensor principal también de 50 megapíxeles generan esa visión bifocal que nos permite pues enfocar, desenfocar los fondos, hacer un efecto bokeh muy guapo, pero sobre todo la iluminación, las luces, las texturas, todo lo que implica las virtudes de un buen retrato lo tenemos aquí. Y además es que otra cosa muy interesante, bueno, también tiene un gran angular, ¿de acuerdo? Un gran angular de 0.7, si no me equivoco. Pero es que lo mejor de todo lo tenemos delante. Delante tenemos una cámara selfie de 50 megapíxeles que te va a hacer unos retratos también geniales, que incorpora esa inteligencia artificial también para darte muy buenas luces, muy buena iluminación. Pero lo importante del Harcourt está en la cámara trasera. Pero delante es que yo me creía que también lo tenía, porque es que me ha hecho unos retratos. Estábamos haciendo la presentación, dices, oye, qué pasada, porque lo que destaca y lo que es bueno se tiene que decir. Y en este aspecto, el Honor 200 Pro a mí me ha dejado muy sorprendido. ¿Vale? En el resto de aspectos tenemos un buen teléfono, tenemos un teléfono ni muy grueso ni muy delgado, y sinceramente que me he sorprendido, no te lo digo en coña. El zoom, por ejemplo, sí. Si me dices, oye, dime algún fallo de este teléfono. Bueno, pues que el teleobjetivo es de 50 megapíxeles, pero el zoom no pases mucho de 10, no va a ser ese super zoom de un gama premium, ¿vale? Porque luego intentas hacerle una foto a la Torre Eiffel y bueno, sí, sale bien, pero más de 8-10 no le pidas. Tiene 2,5 ópticos con estabilizador. El estabilizador está muy bien. Cuando intentas hacer una foto, se fija muy bien, se queda quieto para que tú puedas hacer bien la foto y no te salga movida. Eso está bien, pero no da para mucho más. A pesar de que si quieres puede llegar hasta 50, ¿de acuerdo? Y luego la batería, pues tampoco está mal, es de 5200 mAh. Ya nos pasamos esa línea de los 5000. La pantalla también está muy bien porque es de 1,5K. 1,5K pues es mejor que Full HD Plus. Y luego es una pantalla que te da un brillo que está fuera de lo normal. Te llega a 4000 nits de pico de brillo máximo. Y eso es algo
que normalmente, bueno, pues en otros teléfonos, incluso de gama premium, se te queda en 2.000, 2.500, muy bien, pero este te llega a 4.000. Es decir, que no vas a tener ningún problema a la hora de hacer, pues manejar el teléfono bajo la luz del sol, etcétera. Vale, ya, hay una cosa muy chula que me he encontrado que también tiene esto. Esto, el Magic OS 8, el sistema operativo que tiene, tiene una cosa que me ha encantado, que es el Magic Portal. ¿Qué es el Magic Portal? Pues que es una cosa que en cualquier momento seleccionas un texto, seleccionas una foto y tú aguantas apretado en allí donde estés y te lo llevas hacia un borde de la pantalla donde podrás elegir con qué aplicación relacionar ese contenido. Es decir, que si tienes una dirección, tú lo vas a poder arrastrar hacia el icono de Google Maps y ¡pum! Y te lo abre con Google Maps para saber dónde está ese sitio. Si tú quieres saber qué caray es esa foto, pues la coges y la arrastras hasta el Magic Portal y en el Magic Portal la llevas al icono de Google, de la aplicación Google, ¡pum! Y te lo va a buscar para que sepas qué es eso. Eso me ha encantado. Vale, ahora sí, y por último, los precios. Los precios, cuidado, porque no estamos hablando de un teléfono barato, ¿eh? El Honor 200, el 200 normal, cuesta 649€ y el Honor 200 Pro cuesta 799€. Casi 800€ por este teléfono, que es de gama alta, y bueno, en las gamas altas nos estamos moviendo en esos precios. Pero luego, claro, si ya nos vamos a los premium, también hay teléfonos de 1.500€, incluso de 2.000€. Bueno, pero este realmente, si tú eres una persona que eres un amante de los retratos, eres un amante de las fotos bien iluminadas y te quieres hacer una foto, ahora, por ejemplo, hay un estudio aquí de Harcourt, que los profesionales de Harcourt te hacen fotos de estudio. ¿Y eso para qué? Para que luego lo compares con la misma foto que te hayas podido hacer tú con el teléfono. Vale, pues mira, te pongo la comparación, la que me han sacado a mí y la que me he sacado yo luego con el teléfono. Vale, quizá notes la diferencia seguramente, claro, pero tampoco es tanto. Así que nada, este ha sido el Honor 200 Pro. Espero que te haya gustado. Déjame los comentarios aquí en la descripción y si te ha gustado, bien. Si no te ha gustado, pues también. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!